Thank you.
Celestial, madre mía, de la gracia y la pena, Dios te salve, María, esperanza y Macarena. Amapola en el trigo y azucena morena, el Señor es contigo, esperanza y Macarena. El cielo pone luminaria, trasmina el nardo y el azahar, y al contemplarte de plegaria, Sevilla entera es un altar. Rosal de amor, divina fuente, de ti vendrá la salvación. Y en la corona de tu frente prendido va mi corazón. Celestial, madre mía, de la gracia y la pena, Dios te salve, María, esperanza y Macarena. Amapola en el trigo y azucena morena, el Señor es contigo, esperanza y Macarena. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas noches. A continuación, vamos a hacer un pequeño inciso, porque por parte del Consejo General de Hermandades vamos a hacer una nueva venta de boletos para poder adquirir este magnífico cuadro que está pintando Juan Alberto Gómez y cuyo fin va a ser todo destinado para Caritas Parroquial. Así que os animamos mucho a que volváis a comprar papeletas, quien ya tenga, si quiere, tiene oportunidad de volver a comprar más, y quien no tenga, pues es el momento de tener la suerte de llevarse este cuadro. Muchas gracias.
parrilla un bandolero al que la justicia perseguía. Málaga era el puerto marinero donde a por cariño iba y venía. Dicen que una noche a su bravura le pusieron cerco en el perchiel y fue su amparo el cuartel, el manto de la amargura. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color, volviéndose roja, y que esa amarilla llorando canta. Amargura, ay, 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 y madre hermosa. Ponga esta rosa junto al puñal que han clavado tu amargura. Aquel milagro de la rosa que se le volvió como la grana frente a la morena dolorosa, floreció un clavel de fe cristiana. Cuentan que sintió el remordimiento y por conseguir la salvación pidió perdón en los claustros de un convento. Historia o romance, pero en los altares la rosa quedó milagro triunfante de la dolorosa que luce una flor. Junto al puñal.
señal que anclaba tu amargura. Ay, 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 y dolorosa. Muchísimas gracias. Ole, ole, maestro. Ole, ole. Muchas gracias. Ole. Muchísimas gracias. Hola ustedes. Muchas gracias. Bueno, maestro, yo tengo que hablar ahora, ¿no? Esto está muy calculado todo. Bueno, yo tengo que dar las buenas noches ante todo y las gracias por haber querido contar conmigo para esta ocasión, que sé que año tras año es un esfuerzo, tanto para la banda como para el ayuntamiento, todo. Los organizadores, pero bueno, creo que detrás de todo el trabajo hay una gran satisfacción, que es que todos vosotros habéis puesto ese granito de arena para que haya, pues, al fin, un buen fin para Cáritas, que hay mucha necesidad y son momentos muy malos, muy feos, que cualquiera de nosotros, pues, nunca está exento de eso, ¿no?, de pasar por un mal momento. Así que, desde aquí, daros las gracias enormemente a todos por haber colaborado, haber disfrutado una noche mágica que yo creo que nunca en la vida yo he podido disfrutar de alguien también pintando mientras yo estaba cantando. Esto es muy grande, ¿eh? Yo nunca lo he podido vivir hasta hoy aquí en Lepe, así que te doy las gracias de verdad al artista. Que ha quedado maravilloso. Ha quedado maravilloso. Por supuesto, darle las gracias, pues, al maestro Ángel, porque es un gustazo trabajar contigo. Lo haces todo muy fácil. No hemos ensayado. Cualquiera lo diría, ¿no? No hemos ensayado, hemos ensayado a través de, bueno, las modernuras de ahora, ¿no? A ver si Marifé o Rocío Jurado se van a poner a ensayar por un ordenador. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Yo me gustaría despedirme. Ha sido una cosa que ha salido ahí también un poquito improvisada, ya que digo, mira, ya que está la música que nos inspira, que está el arte de la pintura que también nos inspira, pues yo le voy a hacer una saetita a la Virgen de la Angustia. ¿No? ¿Sí? Es una letra que ha sacado un amigo mío que está por aquí sentado, que es otro artista, que es Enrique Jaén, que bueno, que tenemos mil batallas por contar, y bueno, yo no sabía que escribía, yo me enteré hoy. Y yo le pedí una letra ayer, yo como siempre, con mucho tiempo, ¿sabes? Y le digo, Enrique, dame una letra para la Virgen de las Angustias, hombre, que sea mona. Y hoy me ha dicho que es de él, así que yo, hombre, eso también hay que agradecerlo, ¿no? Un aplauso para mi amigo Enrique. Voy a beber un poquito de agua y empiezo. Thank you.
ay, 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 ya, 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 ya. Ay, madre mía, ay, madre mía, ay, madre mía, de la angustia. Ay, 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 y en tu carita, ah, tú vas dejando, tú vas dejando virgen buena los surcos de sufrimiento, ay, por la amargo, ay, por lo amargo de tu pena. Ay, tú vas dejando, oh, 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 el sufrimiento. Ay, por lo amargo, oh, 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 de tu pena, ay, ay, y entre balas de angustia. Haciéndola, ah, 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 no se aburó, ah, ah, ay, de tu pueblo, oh, consuelo, ay, 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 ay.
Gracias. Muchas gracias. Con todo mi cariño, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí, vuelvo a repetir que ha sido una noche maravillosa. Espero repetir muy prontito, que sea con ellos, por favor, porque no se puede ya tocar mejor, ni acompañar mejor, ni con más gusto. Así que me voy a encantar y, bueno, yo voy a decir una cosita que dice: y a mí le pello venía. Hasta siempre. Gracias, cariño. Bueno, vamos a proceder al sorteo de este magnífico cuadro que nos ha pintado en la noche de hoy Juan Alberto. Y para ello pido la presencia de nuestro concejal de Cultura, José Manuel Cortés, el presidente del Consejo de Hermandad, de Manuel Pérez, y el señor cura párroco, también, que nos acompaña al escenario, por favor. Bueno, decir que ha sido un total de 600 números los que hay aquí dentro de esta caja, así que muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado y suerte al que le toque. Le hace entrega del cuadro nuestro concejal, José Manuel Cortés, a David Hernández. Enhorabuena y felicidades. Muy buenas noches. Gracias por vuestra asistencia a este 11º concierto Cofrade Solidario en favor de Cáritas y que forma parte de la obra de caridad del Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. Desde aquí aprovecho para felicitar por su labor y por su compromiso a su presidente Manuel Pérez Villegas y su Junta de Gobierno, y empiezo con las felicitaciones y las enhorabuena pues a todos los que han participado en esta edición de este concierto. En este caso, mi agradecimiento por el compromiso adquirido también a Juan Alberto, que en el día que le propuse que pintara un cuadro en directo en el desarrollo del concierto, no hubo problema y encantado de la vida, y la verdad que nos ha dejado una obra fantástica y muy bonita. Nuestro agradecimiento también a Erika Levia, que ya tuvo el gusto de conocerla en la rueda de prensa y estuvimos departiendo aquí en este escenario. Espero que te hayas sentido como en casa. Tienes que volver, ¿no? Lo cierto es que hemos disfrutado muchísimo contigo. Lo de la saeta ha sido espectacular.
y espero que el público también haya disfrutado con tu actuación. Y, por supuesto, a la Banda Sinfónica de Municipal de Lepe, que ha vuelto a demostrar que está a un grandísimo nivel y que una vez más, ha dado todo y más, y sobre todo a su director, Ángel Domínguez, por el buen hacer y por su compromiso en la organización de esta nueva edición de este concierto. Aprovecho para recordar que el próximo fin de semana tenemos dos citas importantes ligadas al mundo cofrade y ligadas a nuestra Semana Santa. La primera de ellas, la 23ª edición del certamen de marchas procesionales Ciudad de Lepe. En este caso, con un nuevo formato, cambiamos de ubicación el citado certamen. En este caso va a ser el sábado que viene, el sábado 16 de marzo a las 5 de la tarde en la calle Real, con la participación de la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte, con la participación de nuevo de la Escuela Municipal de Música, en este caso de la Banda Sinfónica Municipal, y con la participación de la agrupación musical del Cristo de la Misericordia, también de nuestra localidad. Como artista invitada vendrá Mari Carmen González Bento, que, si mal no recuerdo, fue la ganadora de la 6ª edición del programa de Canal Sur Televisión, Se Llama Copla, con lo que esa pincelada artística creo que le va a dar una cierta frescura a este certamen de marchas procesionales. Así que tenemos una cita, como bien dije anteriormente, el sábado 16 a las 5 de la tarde en la calle Real. Y el domingo 17 no podemos perdernos también la asistencia a este teatro municipal para escuchar el pregón de Semana Santa, en este caso a cargo de don Manuel Mingorance Martín. La entrada será totalmente gratuita hasta completar aforo. Así que, sin más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos emplazamos, pues eso, el fin de semana que viene en esas dos nuevas citas. Muchas gracias. A continuación, no queremos devolverle las gracias a Juan Alberto Gómez Muriel el gesto que ha tenido en el día de hoy, y le va a hacer entrega a nuestro señor cura párroco también de un detalle por su paso por esta edición de este concierto. Y también, por supuesto, pues queremos tener un detalle con Erika Leiva, que ha sido un verdadero placer. Ya lo auguraba que iba a ser así y así ha sido, que íbamos a disfrutar muchísimo en el escenario. Y la verdad que ha sido un placer, muchísimas gracias. Y le va a hacer entrega a Manuel Pérez, presidente del Consejo de Hermandades, de un pequeño detalle también para ella. Objetivos principales de una hermandad, una cofradía, un consejo, es la caridad. Hoy este teatro, prácticamente lleno, da a decir que Lepe es solidaria. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra colaboración. Cómo no, dar gracias también a esta maravillosa Banda Sinfónica Municipal que tenemos, que nos ha deleitado con un auténtico espectáculo. Gracias
Ángel. Gracias, Erika Leiva, por tu maravilloso espectáculo. Gracias, Juan Alberto, por haber realizado esta obra de arte en 1 hora y 15 minutos. Lo dicho, gracias a todos. Bueno, ya para acabar, no queremos despedirnos sin que sea con música y por ello vamos a acabar con una marcha procesional que este año tiene un motivo muy especial, que es que cumple 100 años de su composición, de una obra de Manuel López Farfán, que se trata de Pasan los campanilleros. Que disfruten de ella y muchísimas gracias por vuestra asistencia.